¡Epa, epa! Thank you.
madre mía del refugio. Ya nos vamos a retirar. Solo te pedimos que con tu santo manto bendito a todos nos des cobijo, en especial al que nos grita, ¡tóquele, mijo! Te lo agradecemos por haberme acompañado en mi fiesta, en mi reliquia, ya que llevamos varios años haciéndola. Yo por mí, este año es el último que yo la hago, que yo participo. Yo me retiro, mi hermano va a seguir haciéndola, claro, pero yo quise comprarles un detalle en agradecimiento de todo corazón. Yo sé el esfuerzo que hace cada uno de ustedes por venir, sus trabajos, sus casas, estar tan lejos de su tierra no es fácil. Espero de todo corazón que les vaya bien, que tengan por buen camino, que Dios los lleve por buen camino y lleven bien a su casa. Oye, gracias. ¡Bravo! Mira, tal vez muchos no sepan, pero ¿por qué el Santo Niño de Atocha? Explícales. Les quise comprar, regalar algo muy, muy de aquí de Zacatecas, para que lo tengan en su hogar. Les quise compartir algo del estado de nosotros, que es el Santo Niño de Atocha. Para nosotros, pues es Santo Niño es muy milagroso. Nos ayuda, nos protege, entonces es por eso que yo decidí traerles el Santo Niño. Pero no es el santuario del Santo Niño de Atocha un lugar cualquiera. Es un lugar muy importante para, claro, primero, para la gente de Zacatecas. Sí. Segundo, pues yo creo que para la gente de toda esta región, ¿no? Sí. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, pues sí, Nati, tú quieres ir a Plateros, ya no sé los que traen el camión, ¿verdad? En Plateros está el santuario de Santo Niño de Atocha. Sí. Es algo súper hermoso, ¿sí? Sí. Visitar al ahí en el santuario es algo muy especial. Sí. A ver si nos lo robamos, a ver qué. Y mira, tú ya tenías el deseo y si no se puede, pues llevas. Ya lo tenemos. Ya lo tienes, ¿sí? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias a la banda. Bueno, bendito mi Padre Dios, que pudimos conjugar las dos danzas muy importantes de la laguna, tanto del sector rural, que es la danza de pluma, y del sector urbano, que es de Matachina. Ahora yo ya todos, la mayoría de ustedes también ya los conozco. Estoy muy agradecido también con ustedes por haberme acompañado. Una buena amistad con Juan, con todos ustedes, yo pienso. Es para todo el grupo, de todo corazón. Muchas gracias por haber venido. A nombre del grupo de danza Señor de los Afligidos, la hermandad, queremos darte las gracias primero que nada por permitirnos ser parte de tu bonita fiesta, por hacernos la invitación y más que nada la confianza, pues por invitarnos a tu hogar, a tu familia, a tu gente, ¿sí? Sabes que todos y cada uno de ellos son parte de un grupo y el grupo siempre va a estar contigo. El momento en el que tú quieras, que tú decidas invitarnos, lo que se ofrezca, ya sabes que con toda confianza estamos contigo y con tu familia. Gracias. Ha sido una bonita fiesta, nos la hemos pasado muy padre, muy a gusto y ojalá que no sea pues la última ocasión que nos podamos ver. Ojalá sea varias veces las que podamos estarnos viendo y también aquí pues delante del grupo darle un agradecimiento especial también al grupo de danza San Juan Diego,
sí, los trotamundos. De, los trotamundos de la danza de pluma, que la verdad, pues no tengo a lo mejor la fortuna de conocerlos a todos, pero creo que son buenos compañeros, se han portado excelente, de maravilla, y ojalá y no sea la primera vez que se dé esto, que coincidamos, ojalá y sean muchas oportunidades más, y pues eso, muchísimas gracias, a nombre mío y al nombre de todo el grupo. Compañeros. Pues estás comprometido para las fiestas patronales de ellos. No, los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Pues qué bonito, te lo agradezco mucho porque mira, dice mi esposa que no son coincidencias, son diosidencias. Dios sabe por qué hace las cosas. Nunca planeamos esto, desde que me invitaste, nunca pensemos que fuera a ser así. Y bueno, pues mi Padre Dios pone los medios y yo me siento muy orgulloso de que dos danzas de Torreón tan hermosas, tan entregadas, ¿sí?, tan llenas de fe, de corazón, de esfuerzo, mira, hayan coincidido en tu fiesta. Pocas veces lo vas a ver, ¿eh? Eres afortunado. Sí. Felicidades a todos. Gracias. Vámonos. Y seguimos con la foto para el Face.